Y vamos entonces. Vamos a cerrar el capítulo de introducción a los productos. Con. No, si están viendo la, la presentación. Se ve, profesor. Sí, profesor. Sí. Nos quedamos hablando este, anteriormente, si se acuerdan, de, de todos los factores que influyen en un proceso de adopción y cómo trabajan distintas iniciativas. Eh, como repaso final para cerrar esta parte de, del capítulo y del curso, eh, pues vamos a hablar un poquitín de, de lo que son esas características de, que influyen en, el, en la tasa de innovación y obviamente adopción también. Y eh, vemos ejemplo que vamos a hacer de referencia, desde las cajitas DVR, este, los tibos que mencionamos hasta... Lo que es OTT, All the Done Television, que obviamente todo lo que tienen ustedes en pantalla, en nevera, en, en carro, donde sea. Este, hasta obviamente lo que discutimos en el caso de Hard Celsius. Y aquí, pues, menciona cinco características principales. Eh, disculpen que estoy un poquito oficiado, pero es que vengo de correr, pensé que iba a acabar antes, así que estoy ahí todavía cogiendo un poco de aire. Eh, así que ven, la primera es ventaja relativa. Este, y la ventaja relativa se refiere más que nada a ese a ese grado de separación en la innovación que aparenta ser este superior a cualquier tipo de producto existente, así que re ventaja relativa a ese grado de separación o superioridad que puedes tener sobre otros productos existentes. Mientras más significativo, mientras más grande sea esa ventaja percibida para través de tus consumidores, ya sea usando un DVR, OTT, eh, hard sellers, en el caso de hard sellers, pero puedes comparar contra alternativas como la cerveza pues se puede decir que tiene un, una ventaja y posiblemente un, hasta una indicación de cuán rápido el producto va a ser adoptado. Si recuerdan, obviamente, en el caso de los hard sellers, han visto como que un disparo eh, después de unos quizás dos o tres años en lo que estos tipos de risk takers, innovadores y early adopters fueron tomando el, el proceso de, de adopción de estas bebidas y han visto como desde ahí se ha ido dispersando el mercado. El, el segundo elemento es compatibilidad. Y volviendo al caso de ventaja relativas, si recuerdan, y quizás le va a preguntar a algunos de ustedes aquí aleatoriamente, en el caso de las bebidas, en el caso de las bebidas hard seltzers, ¿cuáles son algunas de esas ventajas relativas que tendrían contra bebidas existentes, quizás como la cerveza? Eh, Alejandra González. Que son saludables y bajan calor, en calorías. Uh -huh, uh -huh. alguien más Jeremy qué otra ventaja saludable sí, qué otra ventaja tendría Jeremy que, además de atacar a todo, todo el mercado de la cerveza atacar ese mercado que son que son que buscan eso de la salud exacto que como el mercado hace de que hace, de la gente que hace ejercicio pues van a tornar a ese a esa, a ese tipo de bebidas Así que el tipo de atleta, el tipo de target que tienen, lo saludable, bajan calorías. Y había una cuarta que quizás se acuerden del, del caso, que era también los ingredientes naturales. Que puedes decir, bueno, profesor, eso tiene que ver quizás con, lo, con la parte de saludable, sí, pero también tiene que ver con la parte de sustentabilidad del planeta y todo, eh, versus productos que estén uh, eh, usando endulzantes artificiales, etc. Así que eh, algunas de esas ventajas relativas que. Al indicarlo, si se fijan, mientras más superior aparentan ser contrapuntos existente, en este caso ser, ser contra cerveza, más rápido, si pueden ver también, está siendo adoptado. Eh, compatibilidad es el segundo. Y aquí es el grado en que la innovación, este tipo de innovación, ya hablamos de, de DVRs, eh, OTT, o, y, y no, estoy asumiendo que conocen lo que es el concepto OTT, pero si no, es Other Than Television. ¿Cómo la televisión ha sido reemplazada por otro tipo de consolas? sobre todo las que son movibles, específicamente su teléfono. Eh, y obviamente no tienes que estar fijo en una casa viendo un programa a cierta hora y teniendo que chuparte los comerciales. Tú lo ves en el momento, en el lugar, en el medio que tú desees y bajo las condiciones que tú digas. Eh, y entonces compatibilidad, pues ese grado en que la innovación pues parea lo que son los valores, experiencia y necesidad de este consumidor. El DVR cuando empezó, pues era bastante compatible porque le da una preferencia de cuándo este, este consumidor o cliente de una cajita digi, eh, digital, eh, un digital video recorder, pues que todavía existen las cajitas esas de Direct TV o de Dish, eh, este, pues, eh, pues tienen cierta ventaja en términos de que tú lo grabas, lo ves más tarde, tienes que ir a buscarte una cerveza, tienes que ir a, saludar, a tomar una llamada, pues para el, el programa lo puedes ir viendo más tardecito y esas ventajas pues, obviamente son atadas a los valores, experiencias, hasta comportamientos del consumidor y mientras más atado... Más rápido también el proceso de adopción. El tercero, eh, si se fijan, es complejidad. Aquí pues el, el gran trabajo que tiene que hacer el grupo de mercadeo es el, el, el lograr hacer que esa una tecnología compleja, cómo puede aterrizarse en un concepto fácil de entender y de usar para cualquier consumidor, para cualquier tipo de target market que usted ya identificado en su ejercicio de segmentación y posicionamiento. En, en este caso pues... El DVR, la caída digital, pues no era tan fácil de usar para toda la población. Y Conllevaba un poquito de, de más complejidad. Y, y si se fían, no todos los Smart TV, eh, teléfonos son para el resto de toda la población. Hay gente que todavía tiene teléfonos bastante sencillos y, y eso puede decir, pues, si lo miran en curva de adopción, el Late Majority, los Lagars, pues son los últimos que han tenido que, que, que usarlo. Mi papá, por ejemplo, que cumplió 95 hace poco, él jamás usaría un iPhone, pero él, él sabe manejar muy bien un teléfono de esos de los flips. Eh, que todavía existen para personas como él, pero él vive eh, encantado con eso. Le ponemos un iPhone y, y, le, y me gritan, sí, me, me quizás me tira con él. Eh, así que mientras la complejidad, pues va a ser quizás un poquito más, atrasa, más atrasado esa curva de adopción de productos por toda la población en general o tu mercado identificado. Eh, lo otro que hablan aquí es divisibilidad. Y este es el... el, 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 el cuanto, cuán fácil tu producto o innovación puede ser tratada en una forma limitada. ¿okay? Este, este, este caso era un poquito difícil para cajas como los DVRs versus un hard sell search que tú puedes parar en una gasolinera, eh, gastaste un dólar 25 centavos por un hard sell se lo probaste, no te gustó, lo botaste y pues, ese fue el costo. Eh, versus una cajita de DVR, que es era una inversión más grande y llevarte a tu casa, eh, gastar en la cantidad de cientos de dólares que tuviera costado en ese momento y entonces no te gustó la experiencia, pues ibas a tener que la incomodidad de probarlo, llevártelo, pagar por él, tener que pedir un reembolso versus sencillamente un gasto, un gasto más sencillo. Y este por último, eh, cuán comunicable es esto, en términos del grado en que los beneficios son fáciles de observar y son fáciles de describir a otros, fáciles de observar y de describir. Eh, en este caso, pues, el DBR era bastante obvio de ver los beneficios, después que tú lo vivías. Y entonces, a consecuencia, tú puedes decirle: Mira, me compré esta cajita que es una maravilla, puedo grabar los programas, verlo cuando me dé la gana, puedo darle skip a los comerciales, puedo parar el programa, ponerlo en pausa. Y eso me da una comodidad para hacer lo que yo quiera y verlo cuando me dé la gana en el momento que yo quiera. Eh, así que esas son algunas de las variables principales o características de innovación que permiten que ese, esa curva de adopción que hablamos anteriormente pues pueda acelerarse bastante. Y con eso pues cerramos, a menos que haya una pregunta antes de irnos a un repaso de, de Research. Y, sí, profesor, ya no entendí bien lo de disability. Divisibilidad. Divisibilidad Juan, en, en términos de el grado en que la innovación puede ser fácil de ser tratada en una forma limitada. Como te dije, el, el hard seltzer, pues, es una forma limitada. Tú puedes, vas y a veces puedes haber un muestreo de productos. Eh, como les pasa en Tosco, no sé si ustedes que hayan ido, pues te dan una galletita, están cocinando algún dumpling, te dan una muestra de un dumpling. Esto es fácil de tú ver este, ese tipo de de innovación o de nueva iniciativa que están lanzando, el caso de un DVR, el caso de un carro, este, no es tan fácil. Entonces, mientras más fácil este, esta divisibilidad o, o forma tuya de tratarlo en, o, en, en una base limitada, pues más este, sencillo para ti tomarte el riesgo eh, de, de, de versus tener que comprar algo. Y, y esa es la parte que se refiere con divisibilidad. Mientras más difícil para ti poder probarlo, más complejo, más, más esfuerzo, menos este interés tú vas a tener, hasta que se te haga bien fácil. Y, y, y ese es el problema. ¿sabes? Nosotros como consumidores no hemos, se puede decir, malcriado a que nos pongan las cosas bien fácil. No queremos pasar mucho trabajo. Hemos tomado el control del diálogo. Eh, cuando antes, en la evolución del de, de mercadeo, eh, el control lo tenían los manufactureros. De los manufactureros el control pasó hasta los detallistas. Y por último el control, quién vino a tomarlo, el consumidor finalmente, como debe hacer. Y entonces tú pones las reglas. Y mientras más yo quiero, mientras sea más fácil, más sencillo, menos costoso, menos esfuerzo, eh, fácil de entender, eh, no muchas instrucciones, plug and play eh, garantizado o, o mi dinero devuelto, ese tipo de cosas que le da confianza Y si te puedes ir desde cierto punto de vista, nos hemos predispuesto a ser un consumidor vago. En términos de que quiero que lo vean todo fácil, transparente, y si no lo hacen de esa forma, pues no va a hacer. Sí, sí, sí. oh. Rubén, ¿tenés una pregunta? Profesor, le quería preguntar, porque, o sea, eso de la divisibilidad, toda, no sé si lo cuestiono, porque en realidad ahora cualquier persona que, o cualquier producto que tiene una divisibilidad alta, o sea, que se le haría difícil al vendedor de presentarlo a un consumidor, pues el consumidor lo que hace es buscar un review por internet. Como que ese, ese tipo de cosas ya, reca, ya ha caído bastante, porque ya el, ya el vendedor como tal no tiene que buscar tanto medio por donde hacerle el producto fácil, sino esperar o darle incentivo a los que hacen review. No, y totalmente, y como creo que te mencioné durante el semestre. Eh, en estudios de CarMax y de varias de estas compañías que venden carros por internet, ya ese futuro dueño de, de vehículo llega al dealer de carros con ya el 92% del homework hecho. Llega con su papel y le dice, este es el research, este es el modelo, este es el color, este es el tipo de, de, de V6 o V8 que quiero en el vehículo, exhaust system, el tipo de goma eh, y a este precio, con esta garantía. ¿Vale? Así que eso es Aún así, el research y haber chequeado los comentarios, si fue cuatro estrellas, 3, 3, 3 y media, como que ya tienes que pasar por el proceso de probar el carro, probar el DVR, etc. Eso, eso, esa experiencia tienes que vivirla como quiera. Rubén, lo que te quiero decir. Y requiere un Hogis. esfuerzo. Sí, no, no le quita que tú hayas hecho tu, tu investigación. Es lo mismo que pudiste haber dicho, para mi vacación, para mi vacación, este, estaba buscando un hotel en, en la Ribera Maya. Y me metí, y obviamente miré todos los comentarios y todo, pero tuviste que pasar por el proceso de ir a esa habitación y verificar. Oh. Ah, por, no. En el último caso, que tienen que tener ustedes mucho cuidado, y esto es famoso, desgraciadamente, y han, han cogido en pifia compañías como Amazon, es que muchos de estos comentarios, sobre todo cuando viene de, a través de un tercero, es que muchos de estos comentarios o feedback este, son prehechos o prepagados. Entonces, mm -hmm. hay un, un efecto que la neutralidad pues se pierde en eso. Sí. ¿Ven? Ok. Gracias, profesor. Había había otro comentario por ahí, no sé, me pareció como que otra alguien que quería hablar. No. Okay, pues vamos a hablar de consumer research rapidito. Estoy haciendo esto para, para hacer un repaso de, de algunos elementos que vienen sobre. Este tipo de, de proceso data bastante, puedes verlo antes o después, pero la importancia de hacer un buen eh, marketing research. Vamos a, a entender un poquitín de, de dónde. Vamos a buscarlo por acá para. No sé si lo pueden ver bien. ¿Lo ven bien? Sí, Sí, sí se ve bien. Este, este, proceso, este es el proceso normal de, de, un, de un marketing research. Usted tiene que definir cuál es el problema o cuál es la, 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 el, el, el tipo de iniciativa o investigación que quiere lograr y con qué objetivos principales. Este, el propósito o el problema que quiero solucionar es porque mi participación de mercado está erosionando. Eh, el propósito de esta investigación es ver si esta iniciativa nueva que estoy lanzando, un DVR, un hard seller, eh, tiene potencial. Y, tiene una, y podría tener una buena tasa de adopción eh, entonces tiene que siempre tener un objetivo claro la razón y donde muchas compañías se caen es por esto mismo o sea, arrancas con un plan eh, donde falla muchísimo esa definición entonces arrancas como el papagayo a lanzarte una investigación de mercadeo que para tomar la decisión tienes que usar como filtro para el, el objetivo y entonces este ciclo a veces no se da eh, vamos, el primero, entonces tiene un objetivo que tiene que estar claro. Y el objetivo tiene que decir qué quieres lograr y cuáles serían los parámetros de éxito para decir go, no go a, una, a un problema o a una posible iniciativa. Entonces, a consecuencia, te sientas con, con tu agencia de investigación y desarrollas un plan de investigación. Ese plan de investigación tú vas a definir si es un, pro, eh, un proceso cualitativo, si es cuantitativo. Si va a ser este field studies, si va a ser por internet, si va a ser mall intercept, si va a ser esto por teléfono. ¿Cuál va a ser esa metodología? Y entonces, el tipo de cuestionario que se llevaría, el tipo de población que estaríamos investigando: si son jóvenes de 18 a 24, 18 a 30, si son graduados de universidad, si son del área sur de Puerto Rico, si son estudiantes en el extranjero o estudiantes de la Universidad de Puerto Rico si son este, mujeres, este, mujeres recién eh, eh, embarazadas, este, parejas solteras, de, de padres recién este, con hijos recién nacidos, personas retiradas. Así que esa definición de la población es bien importante que lo tengan bien claro, sobre todo porque esa, el, el plan es que si tú tienes una, un plan de mercadeo para una iniciativa que vas a lanzar dirigido a un grupo of target, a un segmento que definiste, la investigación de mercadeo tiene que ser paralela que alimente ese mismo tipo de mercado objeto que estás atacando. Entonces, obviamente, recoge información. O sea, esto es lo que se llama el fieldwork. Se tira el field. Eh, ya, pues, obviamente, con tanto avance de tecnología, pues no hay tanto field o hay una combinación híbrida de, o por pandemia, pues no puedes ir tocando puerta a puerta las casas o haciendo mall intercepts. Eh, el teléfono, pues, cada vez se ha convertido más en un método invasivo. Eh, también hay pues obviamente bastante decretos por la, la agencia de telecomunicaciones que prohíben muchísimo, tú puedes mismo en tu cuenta de AT&T, T-Mobile, eh, decir que no quieres telemercadeo eh, y entonces pues eso ha creado un poquito de problema en lo que es recolectar data, eh, muchos ha ido a la, a la forma virtual, eh, así que después que capturas información, analiza esta información, o sea se eh, compila, se consolida, se, eh, se entabla, se hacen cross-reference decks y entonces todo este trabajo es conducido por un tercero, okay? que eso es la, la agencia de investigación. Y entonces eh, la agencia pues presenta sus eh, findings, su, lo que pudo averiguar, cuáles fueron algunas de las no conclusiones, primero que te muestra es los findings. Findings son básicamente carros o la data. Un 60% de la población pues, usaría este producto una vez en semana, eh, un 40% lo usaría una vez al mes, eh, un de, los, no, de los 100 personas que entrevistamos, 95% lo trataría eh, o eh, 55% lo trataría. Así que tú empiezas a averiguar este tipo de data dónde están las posibles desviaciones versus lo que sería tu meta estándar. Tú debes tener unos, unos parámetros para decir si pasa o no. Y basado en esos findings, se hacen unas recomendaciones que se toma una decisión. La decisión no puede ser aleatoria de lo que eran los objetivos, como mencioné anteriormente. Y, y, y ese proceso de, de investigación es importantísimo. No puedes tirarte a hacer una investigación de mercadeo sin tener claramente identificados los objetivos y los parámetros que te ayudarían a tomar una decisión go o no go contra este, lo que está tratando de lograr en el mercado. Eso es bastante sencillo. Lo otro es el que quería ya enseñarles del modelo de, de consumer behavior en términos de cómo... Aquí en esta tablita, la, la ven bien, ¿verdad? Se dice model, model of Consumer Behavior. Sí, se ve bien. Todo, todo gira bien alrededor de, de ese consumidor. Y entonces hicimos bastante investigación y entonces queremos ver cómo se comporta este. Qué tipo de motivaciones, percepciones, aprendizaje, eh, historias que puede tener en su memoria eh, afectan la psicología de este consumidor a la misma vez qué tipo de características pueden tener, sus características demográficas, socioculturales, sociopolíticas. Eh, así que todo eso lo vamos a estar definiendo y, y, y viendo bien cuando estemos haciendo nuestro decreto de identificar, cuando estemos volviendo al, al proceso de segmentación, de targeting, de posicionamiento, pues tiene que estar bien claro a qué tipo de consumidor queremos ir. Pero también queremos a consecuencia entender cuáles son algunas alimentaciones que entran aquí, por ejemplo, qué estimula a eso, a ese modelo o decisiones de consumidor, eh, qué estímulos de mercado van a haber en, el, en este. Y este estímulos pueden ser qué productos y servicios existentes existen eh, ahora mismo, cuál es lo, lo, la estrategia o comunicación de precio que existe. O sea, mirando bien el, los elementos de las cuatro P, eh, pues esos son los estímulos mercaderos, qué productos y servicios existentes hay, eh, cuál es su comunicación de beneficio o posicionamiento. Eh, cuán disponible está el alcance de, de la demanda, a qué precio contra el valor que produce puede estar. Eh, otro tipo de estímulos adicionales pues, son los que se conocen como obviamente lo, lo, los periferales, los lo del ambiente. Eh, económicamente, cómo está la situación eh, en este tipo de pandemia, pues obviamente tenemos una crisis económica y, y, y parte eh, eh, también de salud y tenemos una parte también pues, posiblemente política que está afectando este aspecto. Entonces, pues estos elementos afectan el estímulo, como lo vimos anteriormente empezando el curso, de cómo eh, situaciones como una pandemia, pues pueden alterar en gran parte eh, la psicología y hasta las características del de impacto de cómo el estímulo, qué tipo de estímulo reacciona el consumidor. Eh, tecnológicamente, ¿qué ha pasado? Obviamente, ¿qué avances han habido? Eh, la penetración de tecnología, el movimiento a 5G, eh, el acceso a esta infraestructura. Eh, el acceso a, a esto de distintas compañías que ofrezcan estos servicios, políticamente, esta instabilidad o no, o falta de definición de un Puerto Rico, una junta fiscal, la quiebra, etcétera, cuánto eso entra en cuanto cómo la psicología eh, del consumidor puede afectarse o no. Eh, entraron 1.400 dólares, los cheques de 300 dólares hasta septiembre. Pues eso me da una bonanza, me da tranquilidad, me voy para Disney, o si no me voy para Disney me meto en un Airbnb con 300 personas, o me voy a Caracoles y, y la cago con COVID. Pero, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de estímulos hacen que los comportamientos, los miedos se vayan o, re, o se reactiven? Y culturalmente también, obviamente, con, con culturas como la nuestra, que nos gusta estar en el exterior, pues cómo nos afectamos durante todo ese lockdown y cómo nos podrían afectar si viniera o no algo más estricto que lo que tenemos. Sí, que esas son cosas que, que están entrando en el psyche normal del de consumidor y eh, puede afectar totalmente lo que vemos a mano derecha, o sea, el, la, esa toma de decisión, eh, ese proceso de toma de decisión. Primero que nada, tú como consumidor o como cliente tienes que reconocer que tienes un problema. Tú obviamente no vas a comprar nada si no reconoces que tienes un problema. No vas a tomar una acción si no reconoces que tienes un problema. Eh, en el caso de mercadeo, yo siempre digo a la gente, al ser una ciencia social, ustedes tienen dos roles eh, mentales. Uno, crear inseguridad. Ese es el primer rol de mercado. Crear inseguridad. Y a consecuencia, después con un buen posicionamiento, eh, crear un monopolio en la mente del consumidor. Primero inseguridad y un monopolio. La inseguridad tú la crees diciendo, aunque no reconozcas que tienes un problema, yo me voy a encargar de dejarte saber que tú tienes un problema. Y el problema puede ser que tengo una, una tecnología que los demás tienen y tú no tienes, inseguridad. Tengo una solución que te podría quitar muchos dolores de cabeza que hoy tú pasas en la cocina, o conduciendo, o en el lavado, o en el trabajo, eh, o este, en satisfaciendo cualquier tipo de necesidad fisiológica que tengas, y aquí tengo la solución y, y posiblemente tú nunca lo habías pensado. Así que el, el, el rol de mercadeo es identificar ese tipo de problema, necesidad, condición, limitación que tenga ese consumidor, buscarla, identificar si ellos lo reconocen y la están buscando solución o si no, tú crear esa demanda. Y ese, ese, ese de segundo esfuerzo es más difícil, requiere más trabajo, pero aún así eh, se puede hacer, sobre todo cuando estás trayendo in, innovaciones o tecnologías que están sobrepasando lo que es la curva normal de productos existentes. Luceri, ¿tienes algo de comentar? No, no, no he dicho nada. Es que te vi que ahí con, parecía como que estaba por hablar. Ah, eh, no, no. Así que si, si el consumidor reconoce que tiene un problema, ¿qué es lo próximo que hace? Ahorita Rubén tocó el tema, voy a ir a buscar información. Y esta parte pues se ha, se ha expandido la disponibilidad, el alcance del deseo de ese consumidor con tanto internet, fake o real. Aquí es que también el, el consumidor tiene que aprender a, a filtrar mejor, porque el bombardeo de información y de eh, fake information y de... Encuesta este, Fatula, pues pueden eh, nublar. Eh, hay, lo, de los peores problemas que hemos tenido con medios sociales, sobre todo con, con Twitter, etcétera, o, o hasta el mismo Facebook, es que uno polariza su opinión eh, cada vez más hacia derecha, izquierda, centro, no importa, y lo que hace es buscar información que sea compatible con tu forma de pensar. Y, y eso es un problema serio que tenemos este, que nosotros batallar como gente mercadera. Si usted es de extrema derecha, pues esa extrema derecha, como lo vimos con Trump y en Estados Unidos, pues ellos lo que escuchan es su propia estación de televisión, sus propios networks, sus propios este, autores, analistas políticos, eh, eh, Newsmax, etcétera, eh, en, van a ser censurados si, son, si obviamente conllevan esto, pero mientras tanto van a estar escuchando solamente lo que ellos quieren escuchar. Y eso le pasa no solamente al de derecha, al de izquierda y al de centro. Y eso es un problema serio que los medios sociales nos están afectando, mi gente. Y entonces, para, para Mercadeo, se le hace cada vez más difícil tratar de penetrar y tratar de cambiar una opinión. Por lo disperso que está, por lo dividido que están, este, sobre todo en el aspecto político, pero hasta, hasta eso mismo puede tener repercusiones, como estamos viendo ahora, si se fijaron en la, en la, en la eh, reforma electoral que están haciendo en estados como en Georgia que hasta las compañías como en Georgia específicamente, Delta, por Coca-Cola, tomando una postura en contra de ese tipo de cosas y creando una, una tensión seria entre lo que es el mundo corporativo contra la política, contra el gobierno. Y eso pues está dejando mucho que desear en, en ese aspecto, pero el punto aquí principalmente es cómo se nubla el acceso a información neutral, primero para ese consumidor. Y segundo, lo polarizado que está ese consumidor para poder estar abierto a escuchar cosas que no sean lo que quiere escuchar. Eh, así que, reconocer un problema, una necesidad, un deseo, buscar información sobre este, evaluar qué posibles alternativas existen en el mercado eh, ahora mismo, tomar una decisión de compra y después de eso, lo que viene como el post purchase behavior, la, el, el comportamiento después de la compra. Eh, este, este servicio o producto se desempeñó como yo esperaba, check no, eh, si, si fue más o menos de lo que esperaba, pues posteo, doy reconocimiento, se lo comento a los demás. Si fue una decepción y fue un engaño, pues también me voy a encargar de hacérselo saber a Reinaldo y todo el mundo. ¿Okay? Eh, y entonces también, eh, después de ese proceso de decisión, también vienen lo que son eh, decisiones de compra. Específicamente, así que eh, tiene amb amb ambas formas. En el caso de decisión de compra, pues piensen que voy, ya voy a tomar la compra y entonces tengo que decidir lo siguiente, y cada vez es peor y lo vamos a estar viendo en, en la última, una de las últimas dos sesiones de, de este semestre. Cada vez más complejo, tengo que decidir, eh, decidir qué tipo de producto categoría que comprar. Dentro de eso, eh, qué marca quiero comprar. Dentro de esa marca, qué tipo de empaque. Dentro de ese tipo de empaque, qué variedad. Eh, ¿Dónde? ¿En dónde lo va a comprar? Entonces, tengo que decir qué cantidad voy a comprar, eh, cuándo lo va a comprar y qué tipo hasta de método de pago voy a hacer. Entonces, son, son varias decisiones que usted dice, pero, profesora algunas de ellas son bastante mecánicas. Sí, y, pero cualquier cosa que interrumpa, interrumpa este flow, que debería ser bastante smooth. Cualquier rompimiento, como, ¿cuál, es un, ¿cuál es un rompimiento común en una decisión de compra? A ver. Cuando el precio. A... ¿Qué, ¿Qué? El precio puede ser uno. El precio puede ser uno, si lo subieron de momento y está por encima de lo que te esperabas. ¿Qué, ¿Qué otro? Disponibilidad. ¿Qué? ¿Perdón? Disponibilidad. Perfecto. Ese, ese, ese es el principal dolor de cabeza que se encuentran sobre todo productos de, eh, que se compran en, en, al detalle, lo que los famosos out-stock. Así que tú fuiste, hiciste una decisión de qué quieres comprar, qué tipo de empaque, en qué tipo de tienda cuánto vas a comprar, lo propones en tu lista, llegas al super, llegas al convenience store, llegas al Costco, al Sams, a la farmacia y coño no está. ¿Eh? Eh, para que tengan una idea, dependiendo de la categoría, eh, no, y usted quizá lo hayan visto cuando van a un supermercado, no, mi invitación ahora como personas de mercado y líderes futuros de esta categoría es que entren. Y observen la, la, el patrón de compra de muchos consumidores en Puerto Rico. O sea, Tengan esa curiosidad intelectual de, de, de alguien de mercadeo, de, de, de observar a, este, a ese consumidor en acción. Véanlo cuando no encuentra el producto, cómo reacciona. Y eh, cerca de entre, venido de categoría entre un 30 a un 36% de la gente, eh, si encuentra tres productos en su lista que no estaban, deja el carrete mismo y se va porque es una, quizás el primero lo deja pasar, contra, no tenía la tocineta, para darte un, un número. Eh, de momento fuiste por el área de detergente y no tenía el detergente de tu querías. ya dos strikes. Y de momento fuiste a buscar tu bebida favorita y tampoco la tenías. Y dices, mira, para el carajo, yo no voy a hacer esa fila, para, para colmo de tres cosas, me voy para el econo, me voy para el amigo, donde sea. También sí. eso pasa en restaurante. Oh, sí. Sí, muy buen punto en términos de. A mí, no. a mí me ha pasado que voy a un restaurante que. Bueno, no es restaurante, pero ajá. Que su especialidad es el ceviche y cuando llego no hay. Sí, y te saca por techo porque tú Ay, demasiado. El... Sí, no, no. Así que este, esas son algunas de las cosas que, que tienen que estar pendientes. Este, esto lo habrán visto también. Eh, ¿Cuántos conocen la, la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow? ¿Alzamos la mano? Aquí, aquí, aquí. Sí, no. Ok. No. no, es para saber si se alza la mano, decimos yo. Un sí en eco también. Sí, puede sí. Un sí. Eco. sí. Un sí, un okay. sí. Sí. Okay. Todavía aplica bastante esto. Hay, hay cosas que han cambiado. Este, hay, hay algunos elementos que no se mencionan aquí, pero desgraciadamente elementos como lo que mencioné anteriormente sobre el aspecto político eh, están entrando entre medio de esto y están rompiendo un poco, causando disruption eh, en esta jerarquía de necesidades de, de mazo. Eh, pero era, era bien claro, eh, eh, un ejemplo crítico que teníamos aquí en Puerto Rico mismo, eh, aquellos de ustedes que se recuerden la historia de Puerto Rico, <coughs> que es importante, como diría el gran hostos, nadie puede saber dónde va si no sabe dónde viene, eh, pues sería importante entender que el fray Bartolomé de las Casas, eh, los tipos llegaron con una, un ímpetu, un ímpetu en, en inculcar el catolicismo a por y nariz a los indios tainos, que además de estar este, siendo explotados buscando en las minas y trabajando, pues también querían inculcar la, la religión a todo dar. Y entonces eh, Bartolomé de Las Casas dice: "Tú no puedes enseñarle fe al que tiene el estómago vacío". Eh, y se encargó de Darles comida, darles shelter, eh, darles un techo. Y por eso, por eso siempre se recuerda a él por esos aspectos. O sea, no puedes moverte en este de, 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 al 5 inmediatamente si no has pasado por los primeros cuatro fases de esta, de esta jerarquía de necesidades. Cualquiera de ustedes que puede tener el amor y el sentido de pertenecer, como es el número 3, lo pueden mandar para el mismo centro del carajo, como ya escucharon aquí. Si no encuentro el ceviche, ¿cómo se pone uno? yo venía con un hambre con una... bien Oye, mejor del día el ¿Eh? día eh, y segundo qué sucede cuando Puerto Rico está bajo tormenta esa parte mía de el, el reconocimiento el estatus la el amistad el proteger a los demás no no me toca proteger yo mismo mira mi tormentera este conseguir el diésel antes que todo hasta los que se cuelan en la fila para coger el diésel este el que para a la guagua del diésel y le paga dos o tres dólares más el galón de diésel antes que vaya a las otras casas este, porque obviamente uno habla para su interés. Y eso es también lo que trata de decirte aquí. Y no hasta que tú has salido de esa base que empieza a moverte en los próximos niveles 3, 4 y 5, que entonces empieza un momento de self-actualization, self-realization, eh, que describe a Abraham Maslow Y entonces son las bases aspiracionales. Te vas moviendo de lo básico fisiológico a lo psicológico, a lo emocional y a lo existencial. Y así es que se va llevando doctor. Y entonces, lo, lo, para la gente de mercadeo, ahí está Maslow, está también eh, las teorías de Freud, eh, en el, todos los motivadores subconscientes, Herzberg, eh, otro alemán también, que hablaba de cuáles son los elementos que satisfacen y, y desatisfacen. Eh, pero import, lo importante de esto es, eh, es un ejercicio para suerte, mi producto, ¿qué tipo de, de fases llena? ¿Qué tipo de necesidades está llenando? Y siempre puedes usar, nunca está de más usar un filtro como este para ver. Eh, yo estoy posicionando mi, mar, mi, mi marca solamente en una base bien básica, eh, fisiológica. O estoy además de eso dando una recompensa emocional, eh, psicológica, eh, que me distinga a de los demás. Eh, ¿Qué tipo de satisfacción estoy trayendo con mi producto o servicio que ofrezco? ¿Alguna duda adicional? No, está No, ninguna. Wow. Profe, yo tengo una pregunta. pregunta. este ¿Siempre van a ir en ese orden? Como que no podría venir que uno se deje influenciar más por otro need antes del psicológico. ¡Va! que es el fisiológico. La base del fisiológico. Ok. Sí, de nuevo, piensa todo cuando estamos en una, en una situación de crisis. Piensa en lo que vivimos. Olvídate de, de María, es mucho, no, no es para ser redundante, ya ustedes vivieron, por eso y no tengo que reforzarlo. Eh, pero piensa ahora en la pandemia. Cosas que hasta te llevan a lo irracional. Eh, los rollos de papel inodoro. Y esto ya, ya más allá de chiste, es cuál es el problema, cuál es el miedo que estaba yo tratando de satisfacer ahí. Había un hecho de protección, de seguridad, de asegurarme de que si en algún momento pues, eh, pasara y, se, y sacara todo el papel del mundo, no tuviera que usar el periódico. Ay, ¿Me entienden? Eh, el, el, el punto con el que a veces la mente misma vuelve a un espíritu eh, más, no tomen nada mal, eh, un espíritu cromañón, eh, más animal. En, en satisfacciones de, de básicas de alimentación de, o, de, o de protección y seguridad. Siempre. Entonces, ¿cómo, cómo tú lo vas sacando? Y, y la razón por la que yo te digo, vayan pensando como su marca no solamente resuelve un problema existente físico de protección o fisiológico, pero también qué tipo de recompensas a nivel de self-esteem o self-actualization te da. Eh, darte un ejemplo sencillo de que, que yo trabajaba cuando yo manejaba la marca ACE, mejor detergente del mundo y la historia de, del mundo, eh, sobre todo después que yo lo manejé, se es broma aparte, pero la verdad que le, de, demuestra la pasión con la que uno tiene por, y por su marca. Pero lo que hacíamos era que un detergente, pues tú puedes decir, pero profe, ¿qué tiene eso de, de motivo? Y aquí es que viene la magia de mercadeo y de posicionamiento de una marca. Eh, ACE, nosotros hicimos una investigación de mercadeo identificamos cinco variables principales que determinaban la intención de compra o el motivo de compra de una ama de casa o la persona de la gente que, que, que limpiara en, en la casa principalmente ellos tenían eh, blancura eh, sacar las manchas eh, manchas como grasa aceite etcétera eh, fragancia el valor y que protegera los colores ¿Sí? así que esos eran los, los cinco principales, y entonces tú lo hacías un ranking de estas necesidades eh, de la categoría, y blancura salía como el número uno. Y, y, y cuando seguíamos indagando por qué el blanco, eh, el ama de casa nos contestaba en ese momento, y no quiero, por favor, ama de casa en ese momento, no, no tomen con un comentario ni clasista, ni de machista, nada. Resultaba en ese momento, estoy hablando de ese momento. Eh, que ese era el agente comprador principal o el usuario principal. Era el hecho, o sea, el 76, 80% de las de la decisiones de lavado o acción de lavado lo hacía eh, la ama de casa. Eh, entonces, pues ella decía, para mí el, la ropa blanca se vea bien blanca, me dice que el resto de mi lavado se ve bien. Y cuando yo veo a mis hijos yendo a, al colegio con esa camisa blanca brillante, para mí es un método de orgullo, ¿okay? una razón de orgullo. Entonces ahí a tu punto empiezas a atar, si te fijas, lo básico de limpieza, de, de salud, de verse bien, con hasta una parte de autoestima de esa, de esa madre, de esa madre, de casa, de esa gente que, que, que limpiara y entonces todo lo que hacíamos rol de nuestra campaña era pues resaltar eso de que te sintieras como que una mamá feliz, esté orgullosa de que tus blancos sean bien y hacíamos campaña de los nenes en la escuela con su camisa blanca. Eh, si se acuerdan alguno de la campaña de las olimpiadas eh, con los uniformes blancos de Puerto Rico eh, mostrando nuestros mejores blancos eh, y siempre era eso y la, hasta la campaña de más blanco no se puede eh, era nuestro, nuestro logotipo y entonces pues logramos atar a ASI convertirlo casi como una marca local eh, de las más preferidas y recordadas en Puerto Rico siguiendo esa parte entonces hasta con cosas tan parecerían mundanas como un detergente de lavar ropa ¿Cómo tú puedes lograr ese tipo de progreso en una jerarquía como la de Masur? No sé si ese ejemplo largo te contestó, pero es cómo trabaja cada uno de ellos y, y se puede hacer. Tengo historias con Sprite o con cualquiera otra marca que quieran hablar. Claro. Sí, profe. Gracias. Entonces... Eh, ya hablamos un poquitín del de proceso de toma de decisión de compra vamos a ver este a ver si tengo otra, otro ejemplito más aquí para que lo vean ¿los ayuda este repaso? sí sí volvemos un poquitín a, 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 al Quiero re, este, repasar dos, dos, dos momentos claves que, que la gente de P&G reconoció hace como unos 10 años atrás y siguen siendo muy ciertos eh, el proceso de, de compra, lo que enseña esta grafiquita aquí, pues lo, ya, ya lo expliqué anteriormente, pero, pero una cosa bien importante es que el proceso de compra comienza muchísimo antes que la compra actual. Muchísimo antes. Y es como le dije, tiene que haber un reconocimiento de un problema o una necesidad. Eh, ya hablamos también este, anteriormente lo de lo información. Así que hay algunos consumidores que van a ser más pasivos eh, haciendo shopping, hay otros que van a ser más agresivos buscando información. Eh, en preparación a esto. Así que no todas las, las marcas, no todas las marcas o no todas las decisiones de compra pasan por esto. ¿okay? Va a haber brincos como el siguiente. Tengo un problema, una necesidad, se me acabó mi detergente, volviendo al ejemplo de detergente, y automáticamente vas a la compra. Porque Ya está, ya esa persona es súper leal a se sí, Mira, pues acuerde, hasta va a la lista directa. Mira, se, acabó, se me acabó la ACE. Cómpramelo. No hay ningún tipo de información que buscar. Ya era un usuario, mientras más rutinaria es tu decisión, mientras más leal eres a un producto o servicio, menos, menos esfuerzo tienes que pasar aquí en el medio, buscando información, evaluando alternativas. Entonces, pues, eso también es importante que lo tengan. Y como les dije, eh, la intención psicológica de mercadeo, la segunda, la primera es crear inseguridad, la segunda es crear un monopolio, es esto. Que casi robotizado, no hay detergente gente o tengo una situación de limpieza de, de mi ropa, automáticamente, lo que yo en la mente es hace, más nada. ¿Eh? Monopolio total. Eh, y entonces, ahí P&G, hace como dijo, unos 10 años, 11 años por ahí, pues identificó eh, lo que llamó dos momentos de la verdad, de two moments of truth. Or truth. Este, y el primero la, el momento de la compra. Y ya hablamos de algunos ejemplos que pueden arruinar ese, ese tipo de experiencia. La, la persona reconoció su problema de necesidad, buscó su información, evaluó la alternativa, va a tomar su decisión de compra, va a comprarlo allí y cuando va, no está. Cuando va, no eh, la apariencia del producto que tú habías visto, te habían hablado, cuando lo ves en la tienda, pues como que ese empaque no resalta o no le encuentra porque está mal colocado o no lo encuentra porque está agotado. O cuando lo llegue cuando lo ves, ves que tiene un precio exponencial comparado con lo que estaba usando antes o con el resto de la competencia. Y ese momento de la verdad de la compra, pues se puede haber afectado por muchísimos eventos que son de distribución y de disponibilidad. Así que el primer momento de la verdad, ya después que esa persona se decidió, es ese producto, cómo está exhibido, cómo está colocado al alcance del deseo, al precio correcto, en el empaque correcto, en el momento correcto que lo vayan a tomar. Primer, primer momento, la verdad. Y el segundo es lo que se llama el comportamiento post-purchase, que es el del uso. Eh, aquí hay un elemento que se llama cognitive dissonance, no sé si lo han conocido antes. Y esa disonancia... Eh, es más, no, más que nada que un término lindo para hablar de inseguridad. Eh, y entonces, en el, en el día a día, muchos de ustedes se criaron en hogares que, por ejemplo, usaban Crest o usaban Colgate. La mayoría. Ahí puede que haya otra gente que usaba otro tipo de marca, no hay problema. Pero en general, eh, unos tres cuartas partes de la población de Puerto Rico, casi 80, dependiendo de la época, pues usaban CRES o Colgate. Y dentro de esas marcas matrices, pues alguna variedad de esto eh, En algún momento, pues viste algo, una campaña, un amigo, un novio, novia, alguien que después te convenció y, y probaste y, y te hablaron de CRES y, de, y tu, toda tu vida, tu familia, todo colgate. Y ese momento de cambio, después de 18, 20 años que tú has estado usando ese producto y cambiar a otro, crea esta clase de inseguridad que se llama esa disonancia y llega ese momento de la verdad, de el primero de que lo compraste, de que estaba disponible y segundo ese momento del uso. Y entonces tu benchmark va a ser compararlo, contrastarlo con lo que ya tú sabes antes o con lo que has escuchado de o lo que nosotros le prometimos en nuestras campañas publicitarias. Así que va a haber tres posibles barras aquí. Nuestra campaña publicitaria, lo que otra gente le ha dicho y lo que quizás esta persona ha experimentado con otras marcas competitivas anteriores que las cuales está reemplazando con tu producto. Así que miren la, el nivel de tensión que se crea. Eh, entonces lo compra y dice, mm, no es lo que yo esperaba. Eh, así que ese momento de la verdad crea esta tensión con, eh, o esta disonancia que la gente va con unas expectativas y va a estarte evaluando contra esos estándares. Lo que tú le prometiste, lo que esta persona eh, consigue en formación y lo que fue el desempeño final. Así que ese es el segundo momento de la verdad. Y ahí. Nuestro, nosotros, como persona de mercado, tenemos que estar lo más cerca posible a obtener retroalimentación de ese comportamiento post-compra. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Cómo tuvo ese nivel de satisfacción? Eh, ¿Te gustó? Gracias por tu por tratar nuestro producto. Aquí tienes un cupón para la próxima. Después de la visita a tu tienda, si tienes una tienda retail, pues te visitó por primera vez, cuando hizo la primera compra ahí, de ver otra tienda que tenía eh, y decidió darte la, de comprarse de su set. Mira, mandanos tu foto, qué bueno. Mira, aquí tienes de un descuento para tu cumpleaños. O sea, es bien importante estar ahí, casi como decimos, hand holding a ese consumidor o cliente durante este proceso donde hubo un cambio y te compró, te trató a ti por primera vez. Un ejemplo que pasa mucho con eso son los champús. Ah, totalmente. Totalmente. Entonces se te queda reseco, se te queda grasoso, este, no te quitó la caspa, créame, eh, de todo. Eh, se quedó kinky el pelo, eh, no huele igual, de todo, se te está cayendo. Porque hay, hay gente que está reacciona así. Eh, y, y es importantísimo. Y Yo creo que quien ha, quien ha calado en el, en el caso de Champú un posicionamiento bastante fuerte, eh, y es quizá por ese mismo elemento de inseguridad que, que, que les menciono, es eh, productos como Head and Shoulders. ¿Eh? Y es sencillamente el tú tener un, algo que te da una cierta confianza de que no, te, no vas a tener este, lo, los famosos snowflakes en la camisa. ¿Eh? Eh, y vas con, con más confianza. Entonces, ese tipo de, de, de campaña contra la inseguridad de Head and Shoulders ha sido muy efectiva a través de los años. Y han podido pues, no lo llamemos calar un nicho, es más allá de un nicho, es una marca, una marca bastante fuerte todavía, eh, han hecho unas buenas extensiones, ha sido más orientada sobre todo al hombre, eh, pero le, lo ha hecho muy bien, sobre todo, como te digo, este, yéndole a, a la parte de inseguridad. Pero si, si te pasa con el champú, te puede pasar con todo. Eh, en, ahora con la pandemia, que toda tu vida te criaste con Charming y de momento tuviste que usar el Cotonel o cualquier otro. Y entonces dice, diablo, ¿me estaré usando papel de lija aquí o qué diablo será? ¿Me entiendes? Eh, así que eh, eso, esa es la magia de, de mercadeo, sobre todo el elemento psicológico que, que tenemos. Eh, así que, que buenas eh, buena experiencias con las cosas. Muchos de ustedes han pasado. Eh, yo soy un freak leal, este... A los Honda Core, es lo único que he sido dueño este, toda mi vida, y entonces sacarme de un Honda este, pues se me hace difícil. Puede decirme, oye, profe, pero hay mejores carros que eso, este, o usted podría pagar algo más que eso. Y yo ¿para qué? Si estoy feliz con lo que tengo, ¿entiendes? Entonces, eh, cada uno de nosotros vamos a tener un tipo de nivel de preferencia o de benchmark al cual decimos, esto es lo que quiero, no me voy a mover de ahí. Y es, y es bien difícil a veces hacerlo. Este, a menos que que me gane en la lotería un Tesla o algo así, o al, ustedes quieran hacer un serrucho y me compran uno, pues eh, en algún momento pues, lo, lo podría tratar. En, y entonces, mirando esta última figura aquí, la 6.5, esto es un, hizo una, unos escribos aquí, así que los llevo por ahora por él. Pero es básicamente el, el, los sets que se envuelven en una toma de decisiones. Eh, aquí en este específico, como estamos hablando de buscarte una laptop. Eh, así que, volviendo al mismo punto que estamos hablando con, con Rubén ahorita, eh, eh, el tipo de recogido de información que el, en donde el consumidor, el comprador va a estar buscando y aprendiendo sobre marcas competitivas, los lo, lo fichus, como decimos en español, los fichureos aquí de, que puedan tener cada uno de ellos. Y entonces, en, en, en la primera caja hacia la mano izquierda, donde está ahí el, lo que dice total set, es todas las marcas. Que existen ahí, esto este incluye Lenovo, que se lo apunta aquí. Eh, que Lenovo era lo que antes era IBM y, y lo compró una compañía china. Eh, así que esa primera caja ahí tiene todo lo que es el, eh, marcas disponibles. Eh, viene entonces el próximo, porque son marcas disponibles, pero una es eh, lo que reconoce, lo que cabe en la mente del consumidor. Tenemos una mente que está bombardeada con información por todos lados. Y en tu lista, pues tú puedes que tenga esas cinco que tiene. Me acuerdo de la Apple, la Dell, eh, Tochiga, Compa, eh, quizás Lenovo, Acer, eh, Hewlett Packard. Eso, eso es lo que me viene a la mente. Eh, esas son las cinco que tengo en mi set. No importa que pueda haber 24 en el total, se me va, estas son las cinco. Y dentro de esas cinco hay un ranking de consideración. Eh, entonces, de esas, de esas que yo reconozco, estas tres, que son las la que estén en el medio, en Consideration, son este, quizás las que tienen una intención de compra principal de parte del consumidor. Y entonces, según tú vas recogiendo más información de, de esas cinco que tú recordabas, estas tres son las que más me interesaron y entonces voy a hacer buscar mi información sobre ellas y de ahí, pues conseguir información sobre específicamente Apple y Dell. A ver, me me convencí me que estas dos son mis mejores opciones. Ahí yo tengo que tomar una decisión. Eh, que te tomar, si vas a irte con una Apple, con una Dell, si eres de un freak de, de sistemas de Apple, si eres más de Dell, qué tipo de garantías te da, qué tipo de microprocesador te da, qué tipo de otros este, features o, o, para, o periferales te pueden dar en la oferta. Así que, el, 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 siguiendo este mismo ejemplo, el, el, usted como persona de mercado, pues, tiene que identificar esta jerarquía de atributos que van a estar guiando la decisión de este consumidor. En este caso, pues, es ¿qué está buscando? Eh, ¿Renombre? Eh, que se vea elegante va a estar buscando capacidad de microprocesamiento de datos de almacenaje eh, periferales, garantía durabilidad eh, precio cuáles son los elementos los atributos que están vas a estar mirando como, como do, en tu decisión final y ahí es que tienen que estar ustedes bien bien enterados para que ustedes puedan decir entonces basado en esta serie de elementos que vas a estar usando para tu decisión esto es lo que mi producto te ofrece contra la competencia y este proceso de identificar esa jerarquía es lo que se llama el partition de mercado. ¿Okay? Así que lo mismo sucede con, con lo que son eh, refrescos. Aquí, pues, obviamente, existen muchísimos este, productos como Sprite Cero, Diet Coke, Coca-Cola Cero, All Colony, Coco Rico, Diet Pepsi, Seven Up, Sprite. Eh, Coca-Cola, Sierra Miss, Dr. Pepper, Sam's Cola, a W, Mountain Dew, Dry, mello Yellow, OK Cola, Ginger Ale y un sinnúmero de ellos. Pero ustedes no se van a acordar de todas esas marcas. No, no son las que vienen. Nuestro, nosotros trabajamos con un límite de información sobre cada categoría y dentro de eso trabaja como una escalera. Entonces, usualmente usted va a cada una de esas categorías y dice, dame... Las primeras cinco marcas que te vengan a la mente de gente. O las primeras cinco marcas que te vengan a cargo de champú. O las primeras cinco marcas de carro. Y, usted, y eso es lo que va venir. Y de ahí dice, bueno, tienes alguna otra, tienes alguna otra, tienes alguna otra. Y tú sigues tomando la lista hasta que se agota. Y, y en general, eh, nada más vas a pegar, dependiendo de la categoría, un 30 o un 40% de ellas. Porque no estamos tan envueltos en el día a día. Somos bien cerrados en, la, en las marcas que nosotros consideramos en nuestro set eh, o reconocemos. Y de ahí, dentro de eso, somos bien exclusivos en las que, la que tomamos en, en mente día a día. Así que eso es para que se lo lleven. Trabaja, hay un, un libro, eh, Positioning, se llama específicamente de Al Rice, eh, que eh, habla muchísimo de este sistema de, de escaleras y de recordatorio de marcas. Eh, que es muy interesante en cuanto a cómo trabaja el consumidor y, y cómo tú, por qué tienes que asegurarte que tú entres en este, lo que se llama aquí, este set de consideración. Esta es la clave de: no importa la marca que reconozcan, cómo tú logras que llegar aquí. Porque siempre va a estar en la mente del consumidor, entonces tu trabajo se te hace más fácil con el tipo de campaña de mercadeo, de marketing que le des para diferenciar tu producto de los demás. ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a hablar de entonces los últimos 10 minutos de precio. Vamos a empezar este a tocar el precio. Y en este, me avisan si pueden ver lo de la parte de precio. Sí, se ve. ¿Sí? Así que ¿Eh? vamos no, no, a ver es parte de lo que digital que ya hemos visto. Pre precio, eh, lo primero que les voy a decir es, y creo que lo he mencionado anteriormente en el semestre, pre precio de las cuatro P principales, la, la, las clásicas que hablamos, es donde menos esfuerzo eh, se hace de parte de, de, de mercadeo y de gran parte de la organización. A veces dicen que eso es responsabilidad de finanzas, poner precio. Eh, y eso es un horror. Eh, nada contra la gente de finanzas, ese es mi trasfondo, ahí vengo yo, pero eh, quien conoce el, lo, lo, las condiciones, necesidades, limitaciones, oportunidades de, de un consumidor o un cliente son ustedes. Y entonces, con un buen entendimiento y colaboración con ventas, pues ustedes pueden decirle, basado en esta necesidad que tiene. Ese consumidor está es la forma que la está satisfaciendo esa necesidad. Eh, con este otro tipo de marca, con este otro tipo de solución, la nuestra, cómo compara y a consecuencia, eso que está usando hoy, a qué precio lo compran y a qué precio deberíamos estar nosotros. Y llegar a la ecuación correcta de eh, valor por su dinero, o sea, cuál es el, el precio eh, versus el valor o El costo de adquisición que debe estar este, teniendo ese consumidor. Así que la, la estrategia de precios a través de, de los tiempos han cambiado bastante. Eh, las recesiones severas que tuvimos 2008-2009, eh, recuperación lenta, eh, en el caso nuestro de Puerto Rico, pues nuestras propias recesiones que vienen desde 2006, eh, situación política, María, ya lo hablamos, recesión, migración política o, o poblacional, perdónenme, eh, la pandemia ahora y. Lo que ha sucedido con esto es que ha cambiado muchísimo el modelo. Primero, obviamente, lo que hemos estado discutiendo al principio de semestre, es el un model, el modelo de from offline to online eh, y cómo esa dinámica cambió significativamente. Eh, y ese tipo de comodidad conveni o conveniencia, pues, qué valor trae, sobre todo cuando vas a estar más informado del precio y te ahorras muchísimo en inconveniencia de salir en un carro, meterte en una fila sacrificar quizás hasta momentos de salud para por contagio, eh, arriesgarte a que el producto no esté disponible, versus tú desde la comodidad de tu casa, ordenar, recibir, pagar, conseguir el tamaño que tú quieras, sin tener que hacer un mínimo esfuerzo adicional. Eh, y para generaciones como la de ustedes, pues también has, eh, lo que se ve es que, que ha cambiado muchísimo el tipo de actitud y valores que, hacia el consumo. Ustedes están mucho más abiertos que la misma generación mía y la, y la que está antes. Eh, a, a cosas como rentar, a tomar prestado, a compartir, eh, a hacer este trueque eh, y, y esos son se han convertido para ustedes pues opciones bien válidas. Ya yo no hay una apatía que sigue creciendo entre ustedes y yo tengo una apuesta que mis nietos dios me dé salud no van a guiar un carro no va a guiarlo que para ellos, pues, eso no se convirtió en un valor. Lo que antes era un indicador de estatus o en la jerarquía de eh, de más, lo que hablamos ahora mismo, de self factorization, para ustedes es como que, mira, es un elemento de conveniencia, brother. ¿Para que yo tengo que gastar en gasolina, buscar parking, este, todos esos problemas? Y con, con sencillamente meterme en una aplicación, este, cargarlo en mi tarjeta o mi PayPal, este, viene un chucho y me recoge y cinco o 7 dólares después, pues, ya yo estoy donde yo quiero estar. Y si saco hasta el cálculo, posiblemente me sale hasta mejor que, que tener que estar pagando un carro, la mensualidad de este, su mantenimiento seguro y, y parking, etcétera, como dije. Entonces, en ese aspecto, ustedes se han puesto mucho más prácticos. Y, y, y también, a consecuencia, pues lo que yo ofrezca tiene que atender eh, esta oportunidad de que la, la sociedad actual, pues una que sí le ve los trade-offs a las cosas, y sí está dispuesto a, a explorar alternativas más allá que cualquier otra. Eh, la lealtad aquí es relativa eh, para ustedes. La tolerancia también es, es limitada. El, el attention spam y el loyalty spam puede decir y no es nada, nada malo. Es sencillamente porque la, eh, ustedes se están moviendo a la velocidad que la tecnología va y siempre va a haber nuevas alternativas surgiendo. Entonces, le pone mucha presión a las personas de mercadeo, le pone mucha presión a ustedes que entran en esta carrera eh, en mantenerse un paso adelante de un consumidor cada vez más informado, cada vez más, más dispuesto a tratar cosas nuevas, cada vez menos eh, fijado a una sola marca o experiencia. Eh, así que estos comportamientos pues están creando lo que conocemos como ya dije el, el famoso sharing economy. Eh, y ese sharing economy pues es donde los consumidores estamos compartiendo bicicletas, eh, los zip cars, eh, no sé cuánto ustedes en Estados Unidos pues han montado un zip car, va de vuelta, brutal. Eh, los scooters aquí en Puerto Rico, este, ropa, no sé cuánto ustedes, o específicamente las muchachas, hayan este, eh, usado el, eh, sistemas como el de Guilty, eh, donde tú tienes una membresía y pagas una membresía mensual y te, y te dan cuatro a ocho piezas, creo que es por mes, distintas. Entonces, si no tienes que tener ropa en el closet que no estés usando, y a la misma vestir un elemento de ambiental, que no tienes que estar botando ropa o, o, o yendo a los al desperdicio. Entonces, eh, ustedes rentan eh, muebles, ustedes rentan apartamentos, eh, eh, herramientas, eh, así que hasta destreza. Y obviamente, consecuencia, pues son más empresariales en extraer valor de todo lo que tienen a la mano. Eh, y eso es magnífico. Y, y me encanta que lo estén haciendo y, y, y ayuda a retar el status quo. Eh, algo que pasa también mucho, eh, bartering. Está pasando. Eh, Barter, eso fue, viene de los, de los indios, hacían este, trueque de especies por, por metales preciosos, etc. Y, y está haciendo un combat. Este, en Estados Unidos se estima que esto está alrededor de unos 12 a 15 billones anuales en, en, en trueque. Eh, yo cuando trabajé en un momento, eh, a punto estuve de irme con, con una división de Pepsi, que cuando entraron en Rusia, porque no había muchos rublos, entonces para le vendían concentrado de Pepsi y a cambio eh, Rusia le pagaba en vodka, eh, porque no había no tenían moneda, no tenían reserva. Entonces eso era un momento bien difícil de Rusia y tenían que trabajar con el trueque, ese tipo de sistema. Entonces pues venía Pepsi y va al mercado global de vodka y vendía vodka y de ahí sacaba los dólares para poder pagar su, su mercancía. Eh, así que hasta ese sistema de trueque que está tomando cada vez más... Eh, más empuje y eso está buenísimo para ustedes porque entonces tienen algo, lo usan, se cansan y en vez de votarlo, como le dije, o buscan un mercado terciario donde venderlo o buscan alguien que le puedan ofrecer a cambio de algo que usted necesita. Eh, a, a aquellos que le interesa, hay páginas como swap.com, eh, pueden explorarlo, es muy interesante y, y este tipo de recycling economy también, como le dije, va mucho en línea con toda esta parte de sustentabilidad y mejorar del planeta. Eh, Natalia Vélez, ¿tenías algo a comentar? Es que no, no sé si. No, no. Ah, eh, así que. A ver si nos da para una más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conduce precio usualmente en, en una compañía? Y con esto lo dejamos como 10, eh, para no entrar en los detalles de, de psicología de precio, que son es bastante interesantes. Eh, en las compañías pequeñas, básicamente. Eh, el empresario, el, el, el gran jefe es el que pone el precio. Y, en, y eso pues, puede que, que frustra mucho, pero es la verdad. O sea, son compañías de 5, 10, 25, 50 empleados y pues el que es el empresario que empezó esa organización es el que pone el precio de, del servicio del producto. Eh, en compañías más grandes este, va a haber divisiones o eh, division managers o, o managers de, de, de línea de producto que son los que lo hacen. Pero aún, usted como brand manager de su producto, sea un servicio, sea un, eh, una tecnología, sea un, un producto de consumo, un carro, lo que sea, usted puede ser gerente de este, de este producto, usted recomienda su, su precio, pero lo que sería el top management son los que estarían dándote los guidelines y objetivos principales de precio. Eh, y son los que usualmente aprueban eh, todo este, este precio final que iría incluyendo el endoso de... Del, de ese CFO o control de la compañía. Muchas de las compañías no, no manejan, eh, como lo mencioné anteriormente, bien este precio en términos de la estrategia. Eh, muchos de ellos lo que hacen, y esto es, como dije, un horror, porque van desde de el producto hacia el consumidor, en vez de venir del consumidor hacia el producto. Y me explico. Eh, vas a escuchar frases como. Calculamos el costo de lo que me conlleva manufacturar este producto para el consumidor y ahí le añado el margen de la industria o el margen que nosotros queremos tener. Así que si algo me costó 100 dólares y quiero hacer un 33% de margen, pues lo vendo a 150 dólares. ¿Okay? 50 de 150, 33%. Eh, pero si el consumidor lo que entiende que, va, que el valor de ese producto es 120, te lo va a comprar a 150. O sea, ven el disconnect. No puede hacer... Eh, idioteces como esa porque en algún momento te va, te va a morder. Eh, mucha gente hace eso inicialmente cuando el producto es único al mercado no tienen una mejor idea no hicieron su research y entonces sencillamente me dice me cuesta como dije 100 dólares eh, quiero hacer un vamos a ser más agresivo todavía quiero hacer un 50% de margen así que lo voy a vender a 200 me da un margen de 100 de 200 50% de margen y tú no sabes el consumidor mío no sabe si esos 200 dólares es un buen precio por el beneficio final que está dando, así que es, es un error bastante común. Pero otro otro más es seteaste el precio y a través del tiempo las cosas cambian, entran nuevos competidores con precio más bajo o los competidores tuyos subieron precio tú no subiste, así que eh, no estás capitalizando en los cambios de mercado o no estás poniendo el precio en una forma independiente eh, de esto. Así que tú como líder del mercado si eres el líder tú tienes que estar guiando las estrategias de precio de mercado. Así que si tú, eres la, eh, tú tienes un 50% en mercado y tienes otras 10 marcas que te siguen, tú debes ser la compañía y el, la marca que esté siempre guiando los próximos precios. Pues ahora voy a subir 5% y los demás se van a tener que mover porque tú eres el que guía la, 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 la categoría en tamaño, en, en preferencia, en market share y obviamente entonces en precio. Eh, también lo otro es que asegurarte de que eh, errores que otras compañías hacen es que tiran aumentos de precio que no van en acorde con los programas de mercadeo, entonces tú estás posicionando tu marca como algo bien fino, premium y la estrategia de mercadeo la, la corrió ventas y ventas se puso a tirar el producto a descuento, bien barato, entonces tienes un producto que tú estás posicionando como si algo premium, cuando va el consumidor a comprar está bien barato o viceversa y entonces hay una disonancia, ahí. ¿por qué está tan barato este producto? ¿será que esto se me está engañando? O oh, si sí es bien barato porque está tan caro, es bien obvio. Ver, no voy a comprarte porque está bien barato y me estás poniendo un precio carísimo. Así que tienes que asegurarte que el precio sea consono con el posicionamiento, con la campaña de mercado, el programa de mercado que estés poniendo tras de este. Eh, y obviamente también, no, cuando no compensa, y lo vamos a hablar un poquitín en distribución, no compensas eh, el precio basado en el canal que se encuentre. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues el producto tuyo puede que esté al mismo precio en un Walmart que va a estar en una ferretería, que va a estar en una farmacia, que va a estar en un convenience store. Y eso es un horror. Tú tienes donde te compren más en masa, eh, como en Walmart, pues el producto tuyo debe estar más barato, eh, porque hay escala, hay una eficiencia de escala aquí. Donde te compren este menos y, y ellos traigan su, ma su mayor margen, como son productos de conveniencia, tú paras a comprar. Si tú vas a comprar un. que te podría dar aquí de ejemplo? Eh, no leche porque es controlado, pero. Una, una barra de chocolate, pone Una barra de chocolate en una gasolinera. Tú vas a esperar que te cobren ahí. Un dólar 25, un dólar 50 la, la barra eh, de chocolate. Y cuando vas a un, con un checkout de un Econo o un, o un Walmart. Va a estar en 89, 99 centavos más o menos. Y esa diferencia es lo que es, debe estar. Si tú estás al mismo precio en un convenience store que una. Que un supermercado está botando margen. No hay necesidad de hacer ese tipo de cosas. Eh, así que, como ya dije, eh, precio consono con posicionamiento de marca, con el programa de mercadeo, precio que, que varíe de acuerdo al ítem, al segmento de mercado y los canales de distribución, eh, que varíe y, y también con, basado en las condiciones de mercado, los costos, y obviamente que se ha guiado también al fin y al cabo por la, lo que determina el consumidor como uno como lo que es un buen valor por el dinero que está pagando. Eh, Natalia. Sí, no entendí el ejemplo de comprándolo con una gasolinera y el supermercado, porque sí. eso es algo que también yo había observado, que tiene hasta el más, más económico del supermercado y no, no, no entendía por qué. Sí, porque es compra en escala. Este, ¿Y qué quiero decirte con esto? Eh, una, recuerda el volumen de tráfico que va a pasar por un econo. No sé cuál econo sea el bien cercativo, un Walmart que, que haya ido. Recuerda que los econos y los Walmart van a tener 20, 24, 30 y tantos eh, cajeros. Eh, piensa en el tráfico de gente que hay. Piensa el volumen que genera esa tienda particular. Entonces, eh, versus una gasolinera o un convenience store, que aunque tiene su tráfico, jamás eh, lo que tiene es un cajero. Eh, jamás va a estar generando el mismo volumen por día que lo que genera una bestia como un Walmart, un Econo, un Selecto, o sea, tienes como eso Entonces, ese punto de venta que tienes eh, va obviamente a generarte mucho más volumen de chocolate. Ahí tú puedes vender cajas, paletas de chocolate. Entonces, tiene un gran volumen que te da un poder de, de negociación eh, porque tiene un, unas una escalas, unas eficiencias y entonces puedes dar un precio más agresivo. Mientras que tú tienes que ir a las mil gasolineras o convenience stores que hay en toda la isla eh, y entonces poder entregar el producto, lo que te cogen una o dos cajitas para llenar los racitos que están al frente de la caja registradora, que ya tú sabes que un convenience store es bastante apretado, pues es bastante ineficiente. Al contrario, tienes que gastar en, en vendedores adicionales, merchandise adicionales, entrega adicional, eh, en cálculo, para darte una idea. Tendrías que venderle a unas 30, casi 30 gasolineras, dependiendo, eh, 20 y pico a 30 gasolineras para generar el mismo volumen que genera en un Walmart Supercenter. Ah, oh, wow. Okay. Entonces, eh, para el tu una idea, entonces eh, lo que sería un drop size de una gran escala en una sola tienda, mucha eficiencia operacional y, y de volumen, pues hay mucha ineficiencia según te vas desplazando hacia mercados más remotos o tiendas más remotas. Ok, entendido, gracias. Bueno, ¿Alguna otra preguntita? Si no, pues entonces lo dejamos ahí porque pasamos la semana entrante con Consumer Psychology eh, y Precio. Y los invito a que vayan este, observando mucho comportamiento de precio allá afuera, donde más débiles somos con personas de mercadeo en precio. Eh, tienen que meterse eso por ojo, boca y nariz y a consecuencia también, aquellos que todavía tienen un break, tomen contabilidad gerencial. Esa es mi, mi súplica, si no suplicio a ustedes este, de que lo hagan. Va a ser de gran beneficio eh, si tienen la oportunidad, sobre todo aquellos que estén con ese tipo de interés de gerencia general. Eh, con esto, pues entonces los veo el martes. Recuerden de nuevo que dos cositas, que el jueves tenemos la presentación de Francesca. Yo le estoy haciendo llegar parte de estos materiales para que ella pueda hacer referencia a algunos casos que ha tenido en su propia carrera, pero mi mayor interés que mínimo dos terceras partes de la conversación se ha orientado a su a su propia carrera, a su aprendizaje, a sus cagadas que aprendió de ellos y consejos que, usted, que pueda darle a ustedes, pero también que ustedes sean bien activos en preguntas y respuestas eh, de parte de, de la clase, ¿okay? Y segundo, recuerden llenar la encuesta. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen fin ah, de semana. Bueno. Claro, gracias, profesor, ¿sí? gracias profesor. Gracias profesor. Gracias profesor. Profesor, es, es que no. Gracias profesor. Estamos un minuto para. Claro.